El futuro hombre araña. El futuro hombre araña, ¿y por qué? Edgar, míralo, tengo un mensaje para ti. Bueno, Edgar, está muy caliente. Dice. Bien, mijo. Ah, pero a mí o para todo el mundo. No, para ti. Ah, pues dímelo a mí. ¿Qué tiro, mijo? ¿Tantío o no tantío? Dice. No, que... dímelo a mí. Porque... No. Suave, suave. Ella entendió. Solo te voy a decir. Pero ella casi te dijeron. Sí. Ya las puertas sí están cerradas. Estamos bien, mijo. Estamos bien. Oh. Estamos bien. Sólido. Sólido, mijo. Seguro. Te lo dije. Te quiero ver allá por allá. Piensa bien lo que vas a hacer. Sí, no, no, bien, bien. Me retó un poco la vez, pero igual. ¿Y tú qué, loco? ¿Cómo te fue a ti? Creo. Por ahí te vimos jugando el jueguito de la naranja. Sí, te estás volviendo un perro también. También lo está bien, está bien. Sí, pero pasó algo. Pero me toca la pierna con Mare. ¿Qué pasó con Mare? Dime qué pasó. Andrea se fue llorando, no sé por qué. Ah, entonces es era Andreina la que se fue llorando. ¿Es en serio? ¿Andreina se puso a llorar? Pero qué pelota. ¿Y sabes el por qué? ¿Sí? Ella no, puede jugar el juego y yo no puedo jugarlo. Qué olas, pues. ¿Y quién te hace pensar que lloro por eso? ¿Viste que eres tan... ¿Por qué? Está, mira ego, como... Solito, mira. El ego. Mira cómo metes la cizaña. ¿Qué cizaña? Yo no sé, tú ahorita estás diciéndolo. ¿Qué acabas de hacer cuando llegaste aquí? ¿Qué hiciste cuando llegaste aquí? Me dijo, vimos el juego y me tocó la pierna. Y volteó la cara como una gran tristeza. Y vienen y dicen que ella lloró. ¿Por qué metes cizaña si no sabes lo que la yo no escuché, hacer? Pues yo no escuché eres eso. Cizañoso. Yo no escuché eso, pues. Entonces, ¿por qué hablas sin saber? ¿Qué habla pasó? ¿Qué pasó? Ah, siéntate ahí, güey. Nosotros acá sabemos cómo son las cosas, no hagas caso. ¿Por qué lloró? ¿Ustedes vieron por qué lloró? ¿Por qué lloró? No te puedo decir por qué lloró, solo ella sabe. ¿Cómo ah, pero te no contó. No, no, no me contó nada. Entonces no hay confianza. Ah, sí. O sí, corre. ¡Qué maldito! O sí, papi. ¿Qué fue Austin? Papi, el Austin, Austin baby. Aquí. No, el Austin baby. Amigo, ¿no? Le digo, ¿por qué yo no veo a Andrina? No sé, no lo sé. ¿Pero bueno, te contó? ¿Pero te contó? No hay confianza. ¿Pero qué pasó? No. Estaba entonces, ahí no sentada y salió llorando. No hay confianza. Mira, no, es que no puedo hablar por ella. Eso fue porque Andrina salió llorando, porque si no, no se lo hubiese despegado al lado de ella. Sí. No, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno porque eso es bueno. No, si eso no es nada malo, eso es bueno. No es nada malo. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Dispara! Mira, si ya lo saqué al Golden Boy, ¿qué te hace pensar que no te puedo sacar a ti? Yo nada más diré antes de irme al baño. Hay talento. Los hechos hablan yo más que las palabras. Yo sugiero un 3-2-1 no, Miguel Reynier contra este parcero. Este parcero no. Brother, es muy bueno. Es como cuando están rapeando. Y mencionan a la máquina y están participando.